gente, el día de hoy amanecimos nada más y nada que bien con la bendición de Papá Dios. Y Wendy le va a explicar algo que le pasó a ella ayer. Wendy. Nadie está preguntando por usted. Fui yo que dije Wendy. Yo vi. Para que usted me explique qué fue lo que a usted le pasó ayer, Wendy. Dígamelo. ¿Qué fue lo que a usted le pasó? Que un guaguero iba a dejar de matar. Pero ¿cómo así? ¿Por qué te diga cómo fue? ¿Cómo que lo iba a dejar matar? Es que Alessandro, no me preguntes. ¿Cómo fue? Pero... ¿Usted es pelada que está ahí? Ay, sí. Pero... Wendy, dígame. Mami, pero que me diga. Wendy. A lo que dicen que Wendy no quiere a Michael. Miren dónde lo tiene ahí. Ahí en la fotico. No, mi gente, ¿qué tal mi cambio de luz? Me recorté. Mi cambio de look. Que yo no lo quiero y perdí la vida casi atrás de ayer. Que dicen de que usted no quiere a Michael. Y perdí la vida ya ayer atrás de él. Pero ¿cómo fue? Porque hable, explíqueme. Explíqueme. Pedrosa que está ahí, que vamos a hacer una vaina. May, pero que me diga. Ay, que vi para el médico a ver a Michael que estaba interno. ¿Y qué pasó? Oh. El guagüero. ¡Voy ahí! ¿Sabe qué? Ay. Wey. Eso es un remedio. ¿Pero qué fue lo que le pasó? Este está preñado, el que quiere decir que guanaba, ¿no? Yo no sé. Él se casó ahora. Compra una guanábana pedrosa. Compra una guanábana pedrosa. Pero diga, ¿qué fue lo que, cómo fue, Wendy? Pues hágame el cuento. Y es que eso no cuenta. Sí, pero coge un cuento que usted me lo va a decir. Mire, el guagüero ni siquiera ha venido a saber cómo yo estoy ni nada de eso. Es un hombre de gasimán, pero lo voy a poner una demanda a sotrayaza. Pero que me hable claro. Una demanda. Pero ¿cómo fue que pasó? El día de hoy para que venga a decir qué ha pasado conmigo. Para que tú sepas. ¿Pero qué fue lo que pasó? Mañana voy para la fiscalía. ¿Pero cómo fue? Porque dígame, pasó esto y esto, usted. Oh, que me iba para la capital en una guagua de esa. De atrás de Michael. Ajá, que Michael estaba interno. Michael agarró y se fue solo para el hospital sin decirle a nadie. Como una re mala agarró y se fue por ahí solito. Y yo lo llamo, le digo, Michael, ¿dónde tú estás? Y la Plaza de la Salud con mami. Y con mami José Luis estaba allá. Y yo digo, ah, no, pues yo voy para allá ahora mismo. Y me fui en la guagua. Cuando estoy en la guagua, muchacho, el cobrador, ¿sabe que pasa una tarjeta? Para que se la mande a un señor como para que la mire, a ver que, con cuántos minutos se pasó y eso. Frente al hospital, ahí, tú sabes. Cuando tú vas saliendo de la concesión, ellos pasan la tarjeta. Oye, él salió, no mandó al cobrador, él de sobao, salió él. Y cuando se fue, bajó de la guagua y dejó la guagua, dije que sin emergencia puesta, y esa guagua rodó con toda esa gente. Y toda esa gente, tú sabes que del hospital salen muchas mujeres paridas con muchachitos. Y entonces era un juidero adentro de esa guagua. Un juidero. Y yo me tiré de la guagua. Pero ¿por qué usted se tiró de la guagua, mami? Hoy si yo me mataba y no podía ver a mi hijo, mejor yo iba con un pie partido, coño, a verlo. ¿Y se tiró de la guagua? Sí. Entonces, ¿y qué se hizo usted? Ay, mami, estoy rapaz. ¿Está tu rapaz? Mira, por la que se iba aquí de dinero usted entonces. Yo allá estábamos los de interno. Estaban los de interno después. Pues entonces pues usted iba a ver a Michael también de la interna. ¿Para qué sé? Ah, me tiraron como 5 placas, me tiraron 2 en la cabeza, me tiraron una placa por ahí, por esa clavícula. ¿Y no tiene nada? No, en los brazos, a veces había rotura. Nada más tiene el país de peladito. Ajá. Hasta en la narga estoy pelada. ¿Estás pelada en la narga? O sea, yo caí. Nada más dijeron la gente, que la mamá de Michael, la mamá de Michael, y yo ahí viejo. ¿Pero y cómo usted se tiró de esa guagua, güey? Me dio un golpe. ¿Usted cree que está joven? Yo estaba pensando, Michael te interno y me necesita. ¿Y usted qué había soñado? Dije que se había muerto. Soñando, me dije, ay, que se está muriendo. Yo le decía, ay, mami, Michael se está muriendo. ¿Y cuándo? Me levanté a ver si qué tenía y cuándo no está en la cama. Pero Michael como loco, porque como ella arrancó solo y no le dijo a nadie. Él está loco, ayer fue que yo vi que él está loco, pero no.
¿Y qué hizo ayer? Hoy que se fue para el médico solo y yo le caí atrás. Oh. Pero nada, mira, ayer yo supe que los hijos se quieren, que uno da todo por sus hijos. ¿Es verdad? Yo me tiré dispuesta a matarme porque yo dije, bueno, mejor con un pie partido y no mi hijo que no me vea. ¿Y usted lo que ha hecho por mí también? Oh. ¿Es verdad? Fue todito. Mano, voy allí. Rodé, rodó mucho. Rodó, dije más que una goma ahí de abajo. Ay, por esa guagua. Y Juan no se mete y frena la guagua y le hace así al guía, así se había matado a toda esa gente. Si esa guagua había cogido esa, la bajadita que está. La bajadita de la cabaña. Ay, coño. Que sea por el puente esa guagua. De nada sigue derecho por el puente. Para que sepa y todos esos camiones que pasan por ahí. Eso fue lo que yo pensé. Y viene un camión de eso de leche rica o eso, o una patana llena de varilla, dije yo. Me tiré, coño. Pero es sucio el cobradorcito, el chofercito. ¿Y qué dijo? Nada. Ni ha venido a verla ni nada. ¿Usted se siente bien? Yo le dije, yo voy para el médico. Cuando me apiero de la otra guagua, yo no fui en esa. No se fue en esa, ¿no? No, porque el teléfono de Juan se le quedó en esa guagua, uh-huh. La del accidente. Y él dijo, yo estoy en... El otro chofer lo llamó. Y dijo, yo estoy en la parada aquí. ¿Tú sabes dónde uno se sube cuando viene en guagua? Sí. Ahí él estaba. Y cuando yo me iba a pie de la guagua, no podía piarme de la guagua. Tú sabes que fui de ahí para la Plaza de la Salud que yo cogí. Ajá. A tirarme plaqui de todo. Y nada. Me tiran toda la clase de placa. El hombre me dijo, ustedes, excúsenme, Wendy, que tú y que lo otro. Y me dijo, ¿usted te siente bien? Y yo dije, lo peor que me ha pasado es lo que me pasó hoy. Y yo caminando, mira, yo tenía que ir a desmayar, así de un dolor en la cabeza y en la nariz. Porque yo caí fue a boca abajo, a boca arriba. Y ni siquiera ha venido ni ellos, ni la compañía de su guagua, a ver qué ha pasado, ni nada, ni nada. A ver, usted está viva, ¿eh? Sí, pero no te apures. Yo voy a hablar con Julio. ¿Y para qué? Porque le voy a decir caso a Julio. Le voy a decir, Julio, mira, una guagua de azotrayaza casi me quita la vida. Le voy a decir, consigue agua ahí y dame algo. Claro, porque yo pueden decir, mira, señora que se cayó ayer en la guagua, ¿verdad? Claro, ¿qué claro. ha pasado? No, y no han venido a preguntar por aquí. Nadie, ni el cobrador le ha dicho al chofer que como yo estoy, ni nada de eso. Pero nada, tranquilo. Yo voy a hablar con Julio. Le voy a decir a Julio lo que me pasó para que Julio haga algo. Oye, ¿qué fue lo que a ti te pasó? Pelado. Parece que tiene pelado prieto. ¿Quién? Capo. Bueno, con Wendy. Bueno, capo ahí mi mito que es apelado. ¡Ay! 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 Ponte en los brazos que está pelado, Wendy. Ay, coño, y el güey para que yo tengo ahí. Ya, Wendy, hay que comprar. Wendy tiene hasta el culo pelado. Yo no cuento feo medicamentos. Wendy, la gente, te lo digo. Que yo voy a ir mañana, si querido, ahí paso otra yata. Es más, yo hablo con Julio. A ver si Julio, dame algo. Le va a poner una demanda. Claro, es lo que Julio me dice ahorita mismo. Claro. Porque está para Monteplata. Pedro, salámonos. Son tan malos, dejan a Wendy tirar y le dice. Uy, no pagues más que a ella. Y mi gente, y juego con City. Ahí lo voy a explotar. Porque lo que loco explota. ¡Huela! ¡Uy, no va a explotar ahí los huevos! ¡Aguántate! Diablo, pero fue de maldad ese que no lo hizo. Dale, dale, ya. ¿Quién es ese? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la gallina de usted? ¿Para qué con los pelos así se ve que es la gallina que lo va a echar? Ah, pero nosotros estamos poniendo huevos aquí. Para nosotros son criollos. Para huevos. Son criollos, estos huevos se los vamos a vender. Está pelado, trátelo suave. Ven. Carpeta, cuidado. Carpeta, cuidado y me rompe los huevos, azaroso. Es duro. Mira. Wey. Diablo, loco. Pero por aquí no pasa tanta gente. Vamos a aquí. Y para allá hay sol. Wey. El juego va a ser, Pedrosa. Pero que no le dé la gala a la ronda. Que voy a ponerlo ahí. Él es nosotros que tenemos que hacer la ronda en la botella. Diablo, pero Dios mío. El juego va a ser, nosotros vamos a hacer la ronda. Hay que le salga el pico de la botella, coge el huevo y los otros se mandan. Está bien, ya. ¿Verdad? Pero mira, pero sí. Si tú le das uno, tiene 100 pesos. Sí. 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 Ah, pues yo voy. ¿Tú vas a jugar? Sí. Si tú le das un huevazo a uno, te voy a dar 100 pesos. Ah, pues ahí está, Omey, para que lo saque. Yo no tengo teléfono empeñado, nada. Pero, ¿vamos a jugar esto? Ah, pues yo voy. Pero claro que yo y aquí. ¿Tú vas a jugar, Brian? Brian va a grabar. Brian, ¿tú no vas a jugar? Yo voy a grabar. Ah, pues grábame. Tengo que grabar aquí, tú no eres chancleta, Brian. Voy para el juego.
¡Diablo! ¡Qué manco! ¡Ay, yo fallé tu pie, capo! Falló el primero. ¡Ay, capito! No lo paro. Toco río ahí. Le mandé una reta fuerte. ¡Uy, pero ven, corre! No, para todo, es que hay un grupo, tengo que tirar para allá todo. Está loco ese huevo, loco, tú sí. Pon. Pero pon el palo por ahí. No, ponte bien para que salga. Swing y abanica. Se me sacó. Güey, que está muy lejos, loco. Pongan esa botella más cerca, llévese de mí. Que ya van por allá, van lejísimos ya cuando sí, es lo que yo estoy diciendo. Mira el campo. Diablo, Pedrosa, pero Pedro se la da. Pero cuando viene el video. Dale. No, ahí está bien. Ahí está. Oye, es que esto consiste de que se lo peguen a uno. Que se va a hacer, tú tomas la lanza para chocarme. Ay, escapa, venga. Ay, no, aguántate. Eso se juega, eso se ha jugado así, que se pegan uno y uno ahí. Tírense ustedes, ustedes mismos, ¿eh? No. Eso, ah, no. ¿Quién está ahí? Güey, eso se tiran ellos mismos. No, es que no, que soy yo. Ah, que ustedes no han visto los videos, ¿eh? Aquí es que yo estoy aquí. Te están mal. Tú estás para allá, no me vengas con eso. No. Ay, ay, viva de barata, tú mangaste un huevo, yo creo. Para mí no le salió a este, nada, fue el capo, loco. Este es aquí. Mira. Ay, ay, ay. Ay, yo, ay, pero para mí yo se estaba ya. Mira, no se vale así. Es que no me agarre, chico. Es que por ahí tú lo cogías. Ahí tú lo cogías, tú lo cogías y lo mueves. Ya, vamos a proteger. Si me sale a mí, me agarro así. Sí, no, Tranquilo, que vamos a matar. No van a pata mucho, no van a pata mucho. Venga, agrupa este grande. Pues yo te agrupo ahora. Ahí. Ahí. Eso muere. Pégalo. 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 ¡Pégalo! ¡Es mía! ¡Ey, ey, ey! ¡Cuidado! ¡Es mía! 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 Ven. La para del mango. Hay que dejar lo que se pare parado. Hay que dejar lo que se pare parado. Bueno, es que ya se paró, pero lo que pasa es que la botella se rueda. ¿Qué pasa con ustedes? Ponle más para acá, ponle más para acá, más para ir medio. Pedrosa, diablo, Pedrosa. Güey, dale que rueda. Mira, de capo. Ay, de capo. Bueno, maneta. Se ríe. Usted se la acaba de beber. Reguero es mojito que son, un reguero es mocho, estos malditos mochos. Un reguero de mocho lo que son, Coño, pero. Ya, pero. Nada más tengo que tirar yo el primer tiro porque ustedes van con lo que. Bueno, socio. Ya usted no puede bailar. Ya usted hay que matarlo ya ahora. Usted...
Ah, pero ahí está todo pelado. Déjame ver. Ay, sí. Dame, cabrón, espérate. La pelada le dio. Dame, quítate la mano. Diablo, loco. Le dio en el pelado. Está heavy la mano. Ok. Randy se ganó su 100. Yo estoy en diablo, ya. Ella sigue relajando. El que le dio al otro tiene 100. Capo, lo dejan fuera, el capo. Capo, ¿y fue este fin de semana que tú caíste de hocico? ¿Fue este fin de semana que caíste de hocico? Ponte más pajadita para que Pedro se adentre, para que sepa cómo me va a ver. Capo, tú estás tirando con mucha gana, vale. Dejen que se pare entonces para que sepan, loco. Hombre, lo que quiere salir corriendo, Ay, no, capo, pero ponte, capo, ponte ahí. No, yo no, es que yo no voy. Por eso, tú estás grabando. No, ¿por qué? Dale rápido. Mira. Ahí. ¡Diablo! No, pero pasó rápido. Miren aquí que yo estaba ver, amigo. Este tiro a malicia, este. Diablo, el único tiro que te ha tocado, Rande. El único tiro que te ha tocado y lo ha pegado. Ay, que le salga, le da teque, venga. Oye, teque. Que le salga, le da teque. Prica lo que hay. Prico ahí, miedo, pongas en la ronda y qué. Oh, pero tú sabes que sí. Así nos vamos a discutir. Está heavy. Ay, capo. Ahí. ¡Ay! Ahí sí. Dame, cuidado. El capo se ganó su 100. Dale su 100 al capo. Ya lo miramos, pelotón. Pero Brian, estamos haciendo entrega del. Ok, de los 100 pesos, mano limpia. Y mi gente, ahora vamos con la segunda parte. Randy se ganó 100. El capo se ganó 100. Pero a mí me le dieron ahí, fue un totazo ahí. Ay, y me dijo, ¿qué fue? ¿Te dieron en la cabeza ahí? Sí, me ganó un huevo. Güey, vamos a darle. Güey, vamos a hacerlo muy organizado. Me salió a mí, tú te metiste a ti. Es que no, que me han jugado truco como 3 veces. Ya me salió. Oye, 3 veces, amigo. Si en 3 güeyticas no me sale esa vaina, yo no voy a jugar. Ay, que le toque eso. Ponlo adelante. Está partidito, ahí viene ahí. No, Pedro está loco por llevarse los huevos para su casa. ¿Qué pasó? Estoy casado. Dale. Ok. Vamos, ahí mismo. Ay, capo. A mí, mamá huevo. No es a mí. Dale. Es a mí, mamá huevo. Es a mí, Pedro, es a mí. Es a mí. Era a mí. No fue a mí. Ande que yo estoy aquí. Tiempo. Pero fue a Ome. No vale. Yo lo vi. Vale, ven. Eso tiene que quedarse bien para ver quién es. Ya, hay un problema. Ven.
Pues yo no vi. Vamos allá. Venga. Póngase bien para que no haga discusión. Que le salga, que le salga, dejen su vaina. Mira, es que la vainita de pie, miren, el capo. El capo. Al capo. Lo brincó. Están botando los 100 pesos, Ya pensaba como están botando los 100. ¿Y qué es, maldita botella? Para mí no me sale esa vaina. ¡Ruédalo, coño! No te digo cuando no te salga nada para ahí, pero en la cruzada. Te damos pasar entonces. Ya, con los huevos. Mira, bueno, para después no digan, mira. Ya, los coños, que se va a meter ahí. Ay, yo sé. Le falló, yo creo, no le dio. Te dio. Pero claro que sí. No le dio. Pero no le dio. No, tiene que estar ahí vaina y de huevo. Que no le dio. No, eso siguió de largo. Ahí le dio, mira. Y se va a parar ahí en la calle, abusador. Mira, mira, está ya tres camiones. Como está tres camiones ya. Jamás le han dado dos vueltazos. Y la botella hace así, rueda. Es que eso rueda porque por ahí hay una bajada. Es que eso no va a terminar nunca ahí. Se va a rodar. Ella ha terminado. Como ahí te acojo. Loco, mira, dame darle vuelta yo a ver qué es, porque qué es. Claro, pero suave. Suave, no le dé tanta vuelta. Claro. Imagina que le pegue el huevo a él. Suave, mis hijos. Suave. ¡Ay! Tienen que dar, pues ustedes lo están haciendo, ¿no? No, vale, son un reguero de mocho, vale. Ven. Como esta no, Déjalo, prueba. Primero, pruebe. Mira, la para. Un reguero de mocho, lo que son. Mira, habían 13 huevos, quedan 9. Vamos y coite. No, ya se han pegado de nuevo. ¿Cómo está jugando? Ponte para acá, pique. Pues tú eres la parte, que está pegando el huevo y no está diciendo nada. Tú cabías ahí, venga, ahí. Dale. Miren bien dónde está la vaquita. Ay. Arrancando. Así para
Aquí ha rompido Quijada, rompió Verde, ha rompido de todo. Esto... Y nadie se ha ganado 100 pesos. No, va. De la calle. De la calle. Ay, sal. Estoy fascinado con la vieja. Ey, no. No, no me hables de eso. Dale, dale. Tienes que acabar ese huevo porque. Coño, de nuevo, más seca. Es ahí, mira, ahí. Toma, toma, ven, porque te están matando esa gente. Espérate, espérate. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, va, ahí. Hombre, pues tú no matas para correr y ahora mismo yo no te veo ni esperando. Hombre, está haciendo sentadillas. No, hombre, vale. Dalo, pero va. Tapaitío, sí. 15 puntos te por allí, tú. Güey, güey, cruza Danilo. Cruza Danilo, cruza Danilo. Ah, usted quiere ver. Quiere ver. No, no. Cruza Danilo. Quédate ahí, jugador de lado. Una guagua ahora. Ay. Ya ven, para que el video se madure, que le dimos, le dimos. Venga, espérate, venga, que está ahí, 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 que Omar, ¿te lo parece? Omar, no te lo parece. Por lo menos, coño, porque... ¡Ay! ¡Joydy! ¡Joydy! No, pero a nadie. Ya, pues voy a dejar jugar. Ahí los otros 500 vamos a matar a tu boca de vuelta. ¡Que me agarra, pa' él! No, hombre. Bueno, nosotros tenemos par de milillos que jugar en la cancha, así que aquí no me están ganando. Vamos a terminar de esto casi. Vamos para la cancha a jugar biligue ahora. Capo. Es que voy a chocar con él porque cuando. ¡Ay! ¡Diablo, loco! ¡Es de nuevo! ¡Bueno, maneta! ¡Ay! ¡El diablo! ¡El diablo! Lo ¡hermano, se sintió! ¡El diablo! Vamos a jugar estos 5 que quedan. Hasta me coitó. Mira, mira. Oye, ¿qué lo que? Hasta me coitó. Diablo, sí. Y mira, le pega a también. Dame. ¡El diablo! ¡Por los huevos! ¡El diablo! ¡Vámonos! ¡El culo, Yo no sabía que los huevos daban tan duro. Vos me irás para ahí. Mira que la estaba tirando, que la mamá estaba haciendo. Delen ahí, delen ahí. Yo no voy. Wey. No va. Ajá, por la acera. Se metió Cholo. Claro, ahí se metió Cholo. Dale, Cholo, búscate Josie, lo de mi liga hoy. Lo de mi liga de ahora. Ay, yo. Ay, la macó. Devuélveme para acá. Ay. Diablo, lo falló. No, le dio. Lo pegó. Le dio. Le dio. Ah, le dio, le dio. Le falló. Y con el 3 libros. No la tiro más. La vaina es que tú te mandaste a asustar también. Pero eso sí no se quita con después de seguir. ¿Qué pasó, mamá? Tú sabes que es un detrás del carro. Ya habla, yo le di con mi huevo más grande. Entonces se quedó de hacer show. Se quedó. Date quieto. No, pero tú no ves bien, Cholo. Quítate eso. Capo, mamá, huevo, dale. ¡Ay, Cholo! ¡Cholo, dale a uno! ¡Cholo, dale a uno! ¡Cholo, venga, míralo ahí! ¡Abra! 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 ¡No, no, Cholo! ¡Dale, que salga ahí, policía! ¡De Pablo Luz, que salga ahí, Pablo Luz! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay
a ver. Hasta los fanáticos saliendo, güey. ¡Wow! Está bajo la vaina. Yo la grabé y bien. Diablo, Cholo, ese tigre ahí, ahí. Coño, Cholo. Ah, estamos corriendo para allá, Nino. Ay, el hueso, hasta te... Ah, pero Cholito, eso es que Cholito te quiere mucho. Diablo, esos huevos tienen el diablo. Mira, gente, está el diablo. A ver, mira, mira ahí. Y mira ahí. El hueso. Vamos, mi señor, nada más quedan 300 pesos. Pues, nada más quedan 300 pesos, Vamos a darle rápido. Güey, vamos a darle, que nada más quedan 300, Cholito. Vamos a darle otros 300. Pues. Diablo, pero Cholito, tú no te ganaste esos 300 pesos. Pero eso fue porque tú no lo podías agarrar, ¿sí? Es verdad, tú no lo podías agarrar. Dale, Brian. No, no. Vamos, 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 que quedan. Ah, pero te he dicho de todo ahora. Cuidado, que si me cayó a mí. Ahora que yo lo acostó ahí, fue. Mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. A mí. Randy, Randy. Ey, pero coge. ¡Oye, oye! ¡Ay! Se explotó la mano, se explotó la mano. Diablo, pero. Ey, yo sé un imán, compadre. Tú eres un imán para los huevos, déjame ir. ¡Ey, mira! ¡Ey, güey! ¡Ey, Joseph, tú eres un. ¡No me agarren, no me agarren, chica, su madre! Joseph, tú eres un imán. Tú eres un imán. Diablo, el imán. Güey, pero ya, yo sé, tú no te vas a bañar hoy. Que no, que. A ver, ya tú estás bañado de huevo. Que lo último. Tienes que venir bien, que le toque. Diablo, Joseph. Ey, tú no coges un tiro más, déjame ver. Déjame ver a dónde. Ahora díganme algo. Ustedes de Maida para repartirse los cuartos. Pero hay que darme a ti que te están dando más. Para patrón. ¿Cómo estrellita llamasa? ¿Cómo la estrellita llamasa? Pero estamos. Llamasa y estrellita. No, vamos a multiplicarlo para que le vale. A multiplicarlo para allá. Tengo un huevo. Güey. Tengo un huevo. Ponle 200, 300. 150 vale este. Tienen que pegarlo. Ay, capo. Ay, el capo. No vale, mamá huevo, así. No vale así. Te negociamos. No vale así, mamá. Bueno, vamos. No vale así. No, dame 100, dame 100 entonces. O dame 100. No. Era 150, dame 100. Capo, pero así, no más. Compré un huevo y hace la media, Joseph. Estamos juntos ya. ¿Qué tanque? Güey, me mafían entonces, mamá. A un tigre de la calle mafiado. Dame 100 pesos a tu baile. 100 pesos. Güey, yo lo que le doy. Pero vamos a multiplicar, papá. Yo voy a hacer como hacer a los foques, demo en mi cuarto, eso era en el video. Ahora vamos para la carrera de Giovanni de la Yegua, que vamos a jugar el baile de pesos. Yo voy para igual a jugar 2.000 pesos. El único que no gana nada. Oye, la ¿cuánto que hay que darte a ti? Porque es que tú quieres estar como el 3 y medio, sin estar jugando sin nada. Ya lo mío, lo jodan, lo partiendo ahí. ¿Cómo? Mira. Tú estás tocoitado y de todo. Ah, pues tú sabes.
¿Y es mierda que tú quieres? ¿A dónde? De todo yo tengo. Miren, vayan a seguirme en Instagram por eso. Esos huevazos que me dien. ¿Cómo que tú te llamas? Mira, yo me llamo Jose Rayita Abajo LX4. ¿Y tú? La para del mango. ¿Y tú? Ellos no, saben. No, espérate. Ellos saben. 1500 seguidores quiero. Ya ustedes saben. Wandy Día 42. Síganme. Para que tengan un buen día. ¿Y tú? Ellos saben. Si no hablan, él no suena. ¿Cómo tú te llamas en Instagram? Grande el Pedro. ¡Ay! ¡Qué grande el Pedro! ¡Grande la cruz, el paso! ¡Güey! ¡El paso! Grande llegando como 200. Me llevo mucho, grande Pedro. No, a ese se ganó. Güey, ya te voy a dar tus 100 pesos, me voy para mi casa. Y mi gente, hasta aquí el video blog de hoy. No olviden darle like, suscribirse, activar la campanita. Me dejan en los comentarios si quieren que haga más videos así con los muchachos, juego y vaina. Ustedes saben, estamos activos. Vamos.